Saludos amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de Canal Diocesano de Televisión, Objetivo 4.0, donde a través de nuestra cámara queremos mostrarles pueblos, gentes y tradiciones que conforman las cuatro vicarías de la Arquidiócesis de Toledo. Acompáñenos a lo largo de este año en este viaje que comenzamos hoy aquí en Guadalupe. Apenas hubieron puesto los pies los devotos peregrinos en una de las dos entradas que guían al valle que forman y cierran las altísimas sierras de Guadalupe, allí llegó la admiración a su punto, cuando vieron el grande y suntuoso monasterio cuyas murallas encierran la Santísima Imagen, que es libertad de los cautivos, lima de sus hierros y alivio de sus prisiones, que es salud de las enfermedades, consuelo de los afligidos, madre de los huérfanos y reparo de las desgracias. Así describe el gran Miguel de Cervantes, en su obra Los trabajos de Persiles y Segismunda, su visita al monasterio de Guadalupe. Acaecida, cuentan las crónicas, en 1580, tras ser liberado de las mazmorras del turco, entregando a la Virgen Negra las cadenas que le mantuvieron cautivo. Su primera parada, la nuestra y la de tantos monarcas, romeros e ilustres peregrinos, tendría lugar en la ermita del Humilladero de la Santa Cruz, de estilo gótico mudéjar, que mandó construir el padre Yáñez, primer prior jerónimo del monasterio, para que fuese lugar de oración y perdón antes de postrarse ante la Virgen de Guadalupe. Enseguida contemplamos desde lo alto la magnífica construcción del monasterio. Testigos son sus piedras de algunos de los mayores acontecimientos de la historia de España. El paraíso, decía la reina Isabel, un lugar donde también el emperador Carlos I de España y el monarca Felipe II dieron cuenta a la Virgen Morena de los devenires del imperio. Guardianes de las tradiciones, la historia y la cultura son sus gentes, conscientes del tesoro que suponen la Puebla y sus paisajes. Pero Guadalupe es un destino turístico internacional, porque así queda reconocido por parte de la UNESCO en el año 1993... uno de los monumentos más importantes, el más importante de Guadalupe, es el monasterio de Guadalupe. Bueno, Guadalupe tiene actualmente 1.929 habitantes, tiene una extensión de poco más de 60 kilómetros cuadrados y está ubicado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y dentro de Extremadura la provincia de Cáceres y al este de la provincia de Cáceres. La actividad principal del municipio de Guadalupe es el sector servicios, y dentro del sector servicios, pues la hostelería ocupa un papel importante, igual que lo ocupa también el sector comercio. Bueno, Guadalupe tiene también, junto al monasterio, tiene otro patrimonio arquitectónico importante que está vinculado al monasterio, y mucho de ello está reconocido. La propia Puebla es conjunto histórico-artístico desde mediados del siglo XX... y también hay otros monumentos históricos artísticos reconocidos, como es la ermita del Humilladero, el Palacio Mirarel, la granja de Valdefuentes, e incluso otros elementos arquitectónicos, como es el Arca del Agua, que está en vías de declaración también de interés cultural. Además del patrimonio arquitectónico, también Guadalupe tiene una cultura tradicional muy arraigada, sobre todo, por ejemplo, el tema de la música. Guadalupe es un pueblo musical, hay muchos músicos, y sobre todo pues tiene un rico patrimonio cultural, un acervo de canciones, de romances, de tradiciones importantes. La gastronomía, sin duda, también es una de las cuestiones relevantes que hacen de Guadalupe un destino turístico importante. Generalmente pues asociada también a lo que eran la,
los fogones monacales del monasterio, pero también muy asociada a los productos naturales y tradicionales que tenemos en Guadalupe. La gente de Guadalupe es una gente acogedora, una gente abierta, porque evidentemente el hecho de que por este pueblo pasen todos los años miles de peregrinos, de visitantes, de turistas, pues hace que la gente de Guadalupe esté acostumbrada al tránsito de personas de diferentes sitios, de todos los lugares, y eso hace pues, que sea un pueblo acogedor. Estaríamos hablando que la oficina de turismo puede recoger alrededor al año de unos 50.000 visitantes, pero esta cantidad se tiene que incrementar seguramente por dos y por tres, porque evidentemente hay fechas, por ejemplo, como el Día de Extremadura, la Hispanidad, que suelen congregarse aquí 4 o 5.000 personas, que son un poco las personas que también de alguna manera rompen todas las estadísticas, ¿no? Las calles empedradas de Guadalupe, custodias de la historia, pronto nos hacen sentirnos como en casa. Juan, ¡hombre! ¿Qué tal? Patricia, ¿qué tal? Muy bien, qué placer encontrarte aquí en mi pueblo y a Rubén ahí también, ¿eh? Bueno, pues... está ahí en el mejor pueblo de España, ¿sí? Que es Guadalupe, donde hay una devoción entrañable a la Santísima Virgen. Pues muy bien, aquí tenéis vuestra casa. Pues muchísimas gracias. No, en esta casa yo no nací, nací en otra casa que estaba en mejor lugar, pero circunstancias ya de mis padres ancianos, sí. Nos vinimos aquí a vivir y aquí es donde yo vengo a pasar unos días como los que estoy pasando, claro, aquí en Guadalupe. Hay que aprovechar, muy bien. Muy bien. Nos gustaría que nos enseñara, hombre, claro, Guadalupe, un placer. Don Juan. Os llevaré a la iglesia a rezar primero a la Virgen, que vayáis a la Virgen y recéis ante ella y después a visitar este pueblo tan típico, tan bonito, tan entrañable, que tantos turistas vienen aquí. Por dos motivos. Primero, por lo espiritual de la Santísima Virgen, y después estos pueblos extremeños pues son un encanto. Ya veréis, tiene una fuente, tiene unas calles típicas que las iremos viendo después si tenemos tiempo. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Con el encargo que nos hace Don Juan de conocer a la Virgen de Guadalupe, nos dirigimos al monasterio donde se venera a la Reina de la Hispanidad. Antonio, Padre Guardián. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por acogernos. Muy bien. En su casa. ¿Nos enseña un poquito el Real, sí, Monasterio? Sí. Para todos vosotros vamos a visitar este monasterio y santuario de Santa María de Guadalupe, patrona de Extremadura y reina de la Hispanidad. La primitiva iglesia de Santa María de Guadalupe empieza a finales del siglo XIII, cuando después que un vaquero haya perdido su vaca por estas sierras de Extremadura, entonces eran tierras de Talavera, pues encontró precisamente la vaca muerta y cuando iba a desollarla, la Virgen se le aparece diciéndole que debajo de donde está la vaca muerta, junto al río Guadalupe, junto a una fuente, hay una imagen suya, antigua, que desea ser venerada y que le hagan una iglesia para que pueda ser venerada por todos. El vaquero, que era de Cáceres, fue a la ciudad de Cáceres a por los clérigos de aquella ciudad que le acompañaran para desenterrarla y hacer la primera ermita. Después de esto, gracias a Alfonso XI, se logró que la iglesia fuese mayor
particularmente después que el rey en la batalla del Salado, a la que se encomendó a la Santísima Virgen y ganó, pues trajese el botín de guerra, estableciese un patronato real y también instaurase un priorato secular dependiente de la diócesis de Toledo. Después de aquello y después de unos años, y cuando el santuario llegó también a cierto esplendor, el santuario se lo entregaron a la Orden de San Jerónimo, a partir de 1389, y con ellos llegó a su máximo esplendor como monasterio, como parroquia y también como santuario. Todo esto declinó en 1835 a partir de la desamortización y exclaustración de los monjes, y durante 70 años de abandono, cuidado el santuario y la parroquia por los clérigos seculares, finalmente se la entregaron a la Orden Franciscana. Y a partir de 1908, desde entonces que estamos aquí, aquello que era una insigne ruina hemos convertido en patrimonio de la humanidad, reconocido en 1993. Cuando los monjes jerónimos llegaron a Guadalupe, vinieron desde San Bartolomé de Lupiana, pasaron por Toledo y también por Talavera. Y cuando llegaron aquí ya estaba construida gran parte de la basílica y por tanto tuvieron que adaptar su forma de vida y también sus edificios a lo que ya estaba construido. De tal suerte que el claustro mudéjar que les pertenece se construyó a finales del siglo XIV con este estilo mudéjar, dejando algunas fuentes, la más emblemática de todas es lo que llamamos el templete de 1405 y también el lavatorio donde nos encontramos, que daba paso precisamente al refectorio. Aunque era una orden monástica, pues también tenían visitas de nobles, de reyes. La comunidad jerónima, que en sus mejores tiempos tuvo hasta 160 monjes, tenía como principal ocupación el Opus Dei, el oficio divino, el canto coral, pero también el culto a la Santísima Virgen, la propagación de sus milagros, y además de eso tenía el gran escritorium, del cual todavía conservamos pues las grandes piezas de los libros corales, también el taller de bordados, la atención a los peregrinos, cuatro hospitales, porque los monjes tenían hospitales en Guadalupe, se dedicaban también a la cirugía y también a la enseñanza de la medicina. Nos encontramos en la sacristía de Guadalupe, la reina de las sacristías de España. Es una sacristía concebida pues no solamente para el culto de la iglesia, conventual en aquel caso, sino también para representar lo que significaba en aquel momento Guadalupe e ilustrar a los numerosos coristas eclesiásticos que en aquel momento se educaban en el santuario en aquellos valores y principios de la vida monástica de los jerónimos. De modo que aquí, que eligieron al pintor extremeño Francisco de Zurbarán, que entonces tenía su magnífico taller en Sevilla, les encargaron esta colección sobre los padres de Guadalupe. Eran los primeros monjes, algunos priores, otros no, pero siempre prototípicos, modélicos, espejo para el resto de la comunidad de lo que habían sido los orígenes de Guadalupe. En la capilla de San Jerónimo, que corona a la magnífica sacristía, nos encontramos con la apoteosis del santo, en la parte del ático del retablo, una magnífica imagen también del santo, de Torrigiani, y delante de todo ello, la lámpara de Lepanto, regalo de don Juan de Austria y ganada en la batalla de Lepanto a la nave turca capitana y que luego regalaron al monasterio.
El camarín de la Santísima Virgen donde nos encontramos es la última gran realización del periodo de los monjes jerónimos, antes de la exclaustración. Es de finales del siglo XVII. En el centro, en la edícula del trono, nos encontramos con la imagen preciosa de Santa María de Guadalupe. Es la imagen original que fue descubierta en este lugar, junto al río Guadalupe, del que toma su nombre, y es una talla de finales del siglo XII, una talla románica que inmediatamente empezó a vestirse con ricas telas como actualmente la presentamos. Fue declarada patrona de Extremadura en 1907 y finalmente fue coronada canónicamente por el cardenal Segura, arzobispo primado de Toledo, el 12 de octubre de 1928. Paseando por sus calles encontramos tradición en un oficio artesano y antiguo. Ya en el siglo XV se oía martillear cobre en la Puebla de Guadalupe. Empezó a trabajar hace muchísimos años, ¿sabes? Y hasta los 82 años estuvo trabajando. Yo empecé con 11 años. Aquí en esta misma tienda teníamos un trocito que era el taller. Desde entonces yo estoy trabajando. Técnica, las manos. Aunque haya, no hay máquina, herramienta. Para hacer de un golpe no se hace ninguna pieza. Se compra una lámina de chapa, se la va cortando a medida y se van haciendo la forma. Después con un martillo se va haciendo la forma. Se golpea, como veréis los golpes como es. Ese es el trabajo tan sencillo. Todo lo que hay aquí en la ciudad está hecho con cobre y está hecho a mano. Utensilios, o sea, se utilizaban en la cocina, el cántaro, el jarro, el calentador, el brasero, y luego ya cosas nuevas que yo mismo estoy haciendo con modelos nuevos. La gastronomía es también carta de presentación de la Puebla. Una gran variedad de productos típicos y con denominación de origen hacen las delicias de peregrinos y visitantes. Ángel. Hola, muy buenas. Muchas gracias por recibirnos. Venimos a conocer uno de los productos estrella de la gastronomía guadalupense. Es la morcilla típica de Guadalupe. Sí. Es morcilla de Berza. Y es entre sus ingredientes, lleva lo que es la berza muy cocidita, picadita, pimentón de la Vera, ajo, un poco de grasa y sangre, ¿vale?
Yo creo, desde mi poca experiencia gastronómica, una morcilla que venía de Guipúzcoa y a través del monasterio salía al pueblo, ¿vale? Entonces ya en todas las matanzas se hace en Guadalupe y es un producto estrella de Guadalupe, solamente se da en Guadalupe precisamente por eso. ¿Es lo que más piden la gente que viene? Una de las cosas más piden es la morcilla, el quesito aquí de Cabra de los Ibores. También otro un producto peculiar es el bacalao rebozado. ¿Sí? Como antiguamente no había pescado, solamente era ensalazón, pues el bacalao sigue siendo un producto estrella, las migas extremeñas, las calderetas. Es uno de los productos que más se suele pedir. ¿Cómo se sirve esta morcilla? Normalmente se compra tal cual, porque aquí hay muchos artesanos en la morcilla y varias carnicerías que la hacen, que es casera. Entonces nosotros lo único que la cogemos ya, como cualquier cliente la puede coger, es fresca y la tenemos que meter en agua fría. ¿Sí? Y una vez que empieza a cocer el agua, pues como 15 minutitos o algo así. Y luego ya solamente comerla. Incluso si quieren hacerla para algún guiso, como alubias, las lentejas, alguna cosita, se cocería aparte y luego ya cuando está cocidita se mete para que no suelte tampoco mucha grasa, porque suele soltar bastante grasa. Pues muchísimas gracias, Ángel, vale, gracias por presentarla. Nos encontramos en la Fuente de los Tres Caños con Elisa, historiadora y cronista oficial de la Puebla, una de las personas que más conoce la historia de Guadalupe. Nos cuenta historia y leyendas de esta villa. Bueno, pues nos encontramos en la Plaza de los Tres Chorros, una de las muchas placitas que hay en Guadalupe. Es una típica plaza serrana, con soportales y su fuente en el medio. Desde muy antiguo, Guadalupe ha tenido la suerte de poder tener cerca el acceso al líquido elemento, sin el cual no se puede vivir. Bien, pues nos encontramos delante de la casa que una leyenda popular dice que era donde vivió el pastor Gil Cordero, al que la leyenda de la Virgen dice que se le apareció Nuestra Señora indicándole dónde estaba oculta la imagen de Santa María de Guadalupe. Pues hasta aquí, amigos, nuestro viaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana en un nuevo espacio de Objetivo 4.0. De Santa María, Reina de la Hispanidad, Nuestra Señora de Guadalupe, esté siempre junto al Padre intercediendo por vosotros. Tiene Guadalupe hermoso, tiene Guadalupe hermoso. Lo que no tiene Madrid, a su mujer fuerte, arriba en el camarín. A su mujer fuerte, arriba en el camarín.
Guadalupe supe. Morenita la quise. Morenita la quise desde que supe. Que morena la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, niña de Guadalupe. Morenita la quise desde que supe. Guadalupe es un jardín. Un jardín. Guadalupe es un jardín. De rosa muy escogida. ¿Cuál es? La Virgen Morenita, pero la rosa mejor es la Virgen Morenita. Virgen de Guadalupe, dame la mano para subir la cuesta de Puerto Llano. De Puerto Llano, niña de Puerto Llano, Virgen de Guadalupe, dame la mano. Cuando tengo pena lloro. Cuando tengo pena lloro, lloro cuando tengo pena, pero siempre río y canto cuando miro a la Peñuerca. Pero siempre río y canto cuando miro a la Peñuerca. Morenita la quise desde que supe, que morena la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, niña de Guadalupe, morenita la quise desde que supe. Morenita la quise desde que supe, que morena la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, niña de Guadalupe, morenita la quise desde que supe.